De Budapest. De Budapest a París. De París a España, de España a Francia, de Francia a México. Bueno, no sé si se considere cuando se fue antes a Alemania y que fue la quema de los libros y tuvo que regresar a Budapest. Con eso serían cinco, pero... Cinco, entrevista con Katy, la nieta de Katy Ola. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Ella me contó una historia, ahorita me estoy acordando de una historia que fue muy interesante porque ella estaba fotografiando a los niños y a las enfermeras y eso que conocemos de Katy. Y de pronto cae un bombazo en la zona y Katy se desmaya. Entonces sale todo el mundo de la zona y Katy recupera el sentido después, sale sola de ahí y después la consideran una heroína porque ella se queda hasta el final y ayuda a salir a unos niños a pesar del bombardeo, ¿no? Dice, yo me quedé hasta el final, yo me desmayé. Bueno, pues fue una abuela increíble. Me acuerdo perfecto que tenía una atención conmigo excepcional. Siempre se ocupaba de mí, me llevaba al parque. A mí en lo personal pues me abrió toda la perspectiva y me resolvió la vida, digamos, en el sentido de que, claro, que por ahí es por donde yo me quiero ir, ¿no? Circunstancialmente estuvo ligada a gentes que posteriormente fueron famosos, ¿no? Empezando con Bertolt Brecht. Sus primeros años, pues ella empezó muy joven y fue muy, muy cercana a Capa. Estaba recordando cuando me contó mi mamá de la última vez que vino a Capa a México, que creo que fue para cuando visitaron a Ávila Camacho, no sé qué presidente de Estados Unidos, y que le habló y le dijo que ya iba a dejar Estados Unidos y todo eso, y que se iba a venir a vivir con mi mamá y con mi papá, que se iba a venir a vivir a México para tener una vida más tranquila. O sea, que fue un distanciamiento en el trabajo, en una forma de vivir, pero no fue un distanciamiento en una amistad de muchos años, ¿no? Amistad, ¿verdad? Sí, había un respeto y un amor por él toda la vida, porque incluso con este asunto de la foto de la Guerra Civil Española, la gran foto de Capa del soldado muriendo, hay las versiones ahí de que no fue una fotografía, sino fue un ensayo. O sea, tiraba al soldado 10 veces hasta que logró la foto ideal. Katy decía, bueno, no podría revelar si eso es cierto o es falso porque por respeto a él, ¿no? Entonces, yo creo que ella sabía algo más. Capa era un dandy, o sea, eso ella decía, ese asunto que manejan hoy de pues el gran fotógrafo de guerra, pues él nunca se ensució los pantalones para entrar a la guerra. Ella aprendió un poco en Hungría la fotografía, después estuvo trabajando también en Alemania, estuvo trabajando en París, ahí hizo mucha foto experimental. Tenemos, por ejemplo, de París todas estas fotos que hacía del mercado de las pulgas. Y también durante la Guerra Civil todas estas técnicas que aprendió pues,
con compañeros fotógrafos vanguardistas como el fotomontaje, las vemos en varias de las obras que realizó durante la Guerra Civil Española, que son pues de sus, algunas de sus fotos más famosas, ¿no? El caso de Katy era una forma de vivir y su forma de vivir la expresaba en la fotografía, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente la hace importante como fotógrafa. Lo que la caracteriza a ella en España, que no es un fotoreportero que sorprenda, ¿no? Ella se manejó con las afinidades, con la gente del campo, ella se vinculaba con la gente, no sorprendía con la foto. Yo podría decir de esas fotografías que son fotografías muy amorosas, ¿no? Que describen situaciones terribles, conmovedoras, pero que realmente se ve que está ella metida ahí por amor, por tratar de entender la situación. Yo creo que ella simplemente tenía su mirada. Ella no es algo que se elige desde un punto de vista esquemático, son las formas de ver que tienen que ver con las vivencias, que tienen que ver con la forma de percibir el mundo, no sé. No cubre el frente de guerra tradicional, sino cubre lo que está atrás. Toda la gente en el campo, los milicianos, las mujeres, las lavanderas, las que cuidaban de los niños. Es muy difícil encontrar en las fotos de ella mutilados o heridos. Hay algunas fotos de bombardeos, pero de una gran belleza, porque son estos edificios que son casi surrealistas, caídos. Recuerdo una historia que contaba mi mamá de uno de esos edificios caídos en donde se ve una, ¿cómo se llama eso? Una corona y se ve que está bien estado velando a alguien y que lo que es interesante es que la niña que fue a comprar más flores para quienes estaban velando se salvó. ¿Qué encontró ella? Pues yo creo que encontró una gran humanidad, encontró un movimiento muy honesto. Un movimiento maravilloso, ¿no? Katy llegó a México escapando de la Guerra Civil Española. Ella, bueno, aunque es húngara, residía en España. Son rompimientos, es dejar todo, son tradiciones, es familia, es cultura. Yo creo que eso sí, claro que marca. Marca y marca fuerte y te hace diferente y te hace ver las cosas diferentes. Y puede ser muy enriquecedor porque tener perspectivas diferentes siempre es bueno para el trabajo, ¿no? Pero mi mamá tenía un cariño por México, pero no en la búsqueda, ¿no? Es un cariño a la gente, al país. Nunca más volvió a salir de este país. O sea, no salió. O sea, una vez que llegó a México, nunca más volvió a salir. Primero, no quería volver a Hungría. No quería saber nada. Al revés de otras gentes que querían viajar, ella no quería viajar. Y por eso yo creo que Juan Luis dijo algo muy importante de cómo recreó su casa. Ella, en la casa de Tabasco, yo creo que en la mirada de sus fotos también, en lo que ella veía, recuperaba esa identidad europea. Y la casa la recreó de tal manera que en cada rincón tenía o el mantelito de la abuelita o el trabajo que había hecho mi papá o el mueble europeo. Entonces, ella recreó en México toda su identidad y no, ella no hablaba de los exilios. Katy nunca perdió su acento. O sea, eso a mí me habla de alguien exiliado. Mantener ese vínculo con la lengua, yo creo que es sí una sensación de exilio.
Y Katy nunca habló bien español. Sí tenía esa liga con Europa, pero no en un sentido melancólico de quejarse, de sufrir, ni de, sino la identidad con los objetos, el gusto, los alimentos, la estética europea, que eso se puede ver mucho en las fotos, sí. Creo yo. Yo recuerdo ahorita cuando estaba hablando Juan Luis, tenía también estos grandes recuerdos de Europa de los cuales nunca se pudo zafar. Yo me acuerdo una mañana que se levanta y me dice, yo quiero una gabardina como las que usaba en época de lluvias en Europa. Necesito tener esa gabardina. ¿Dónde vas a tener esa gabardina? Pero me metieron en un colegio inglés, en el Westminster, me acuerdo, uh-huh. Para que no había este ambiente de hablar de los exilios ni de la guerra. No, al revés, ya había un gran amor a México. No había una nostalgia por regresar. Tuvo mucha relación con escritores, artistas, etcétera. Y así fue como fue descubriendo México. De alguna manera, así fue como conocí a mi padre. Yo tenía una serie de esculturas que iba a presentar en una exposición y un amigo mutuo me la presentó porque me dijo, mira, tus fotos te las tiene que tomar a Katy Horna. No, fue Marcelo Iavelli. Ah, Marcelo. Me dijo, Katy te va a tomar las fotos porque ella tiene la sensibilidad para tomar ese tipo de obras. Fue con Katy, me recomendaron a Katy, Katy le tomó unas fotos y luego no le quiso cobrar las fotos. Y realmente me empezó a, como era Katy, que era una mujer encantadora, pues a encantarme, en el sentido del encantamiento. Y fuimos a la calle Tabasco, a su casa, que me fascinó porque la casa de Katy es exactamente la representación de ella en su hábitat, ¿no? Yo quería fotografiar su casa porque su casa era Katy. Realmente su casa también era su obra, ¿no? O sea, su obra plástica también era su casa. Entonces, lo que yo recuerdo de esa casa es que era una casa, pues un poco como es esta casa, creo que se repite, porque se trabajaba en la cocina, aunque hoy no estemos filmando en la cocina, era una casa-taller. Yo tenía el gran privilegio de que ellos trabajaban en la casa. Entonces, mi mamá con el olor del cuarto oscuro, mi papá con el aserrín, uh-huh. Todo alrededor. Entonces, yo llegaba con mis tareas, mi papá nos hacía los dibujos, llegaba Leonora, llegaba Remedios. Pero era esta cuestión cotidiana muy distinta a lo que dicen las biografías de los surrealistas, ¿no? Era cotidiano, sencillo, generoso el ambiente. Yo recuerdo esa casa como algo con su fuente. Bueno, aquí me traje yo la fuente, ¿no? Con su fuente alrededor, en donde nos bañábamos, nos metíamos con Verónica, con Gabriel, con Pablo, los gatos, los perros. Y Remedios, pues Remedios vivía en Álvaro Obregón, pero Remedios no se dedicaba tanto a educar, era muy amiga. A mí me hacía cuentos, por ahí tengo el cuento, unos cuentos muy bonitos que me hizo Remedios. Y Remedios me hacía ropa, Remedios no cocinaba, cosía ropa. Mi mamá cocinando, mi papá cocinando, ¿no? Una maravilla. No puede negar su pasado, entonces yo creo que se sumaron todos esos exilios en su personalidad y en su forma de ser y de trabajar. Que hay una gran fuerza en sus imágenes, una gran decisión de hacer las cosas, ¿no? Porque no hay titubeos, es saber qué es lo que ella quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Muchos no conocíamos su trabajo de allá, de Francia, o sea, está muy fragmentado. Entonces, poco a poquito se irá a ir difundiendo mejor y sobre todo porque lo merece. Y ahora que estuvimos, que su hija estaba haciendo que Nora Horne estaba haciendo la rescate de los negativos y todo, vi otra serie de unos huevitos, ¿no? Se agarraba un huevito y le ponía una carita. La pintaba unas patitas o verduras, ¿no? La zanahoria o no sé qué, ¿no? Y ahí se ponía a jugar, ¿no? Entonces hacía como cuentos de pues, el dictador Hitler y no sé qué, ¿no? O sea, como sátira política. Todas estas puestas en escena, todas estas fotografías supuestamente surrealistas
que tampoco me gusta mucho las catalogaciones y de los sismos ni nada de esto, pero sí es un, sí obedece a las preocupaciones del momento, ¿no? Tiene muchas fotos surrealistas, pero ella lo detestaba, no quería ser encajonada en esto. Siempre decía que no le gustaba la cuestión dogmática, ¿no? La cuestión de dogma, de formar parte de algo, que ella se llevaba con grandes individuos que se decían surrealistas, como con los que no eran surrealistas, y que su obra era su obra. Pero las clases que recibió de Pesci era el gran fotógrafo de la burguesía húngara, que si usted ve sus trabajos, ¿no?, de moda, de todo, es el gran... ese era lo interesante de la escuela de Pesci, que yo creo que no encajonaba a los fotógrafos en ninguna tendencia, sino que les enseñaba de la manera más pura y rigurosa la mejor técnica para el manejo de la luz, de imagen, de laboratorio. Era el gran fotógrafo, pero esa es una influencia que había en la Europa de ese momento, toda la cuestión de los fotomontajes, de los carteles, de la cosa rusa, del Bauhaus. Pero no es que en la escuela de Pesci se lo digan, sino que era una influencia europea, yo diría yo, en general, ¿no? Cuando uno hace un retrato que va más allá del personaje y no le interesa sacarle la parte así bonita o como la gente se quiere ver, es a veces hasta difícil, porque hay veces que a la gente no le gusta eso, porque yo siento que Katy sí tuvo esa capacidad de sacar el alma, ¿no? Es su trabajo, pero aparte, si usted ve las fotos de estas mujeres, de la revista Mujeres, bueno, hay unas fotos extraordinarias. Yo recuerdo unas fotos de La Tigresa, por cierto, maravillosas. Recuerdo unas fotos de Dolores del Río, maravillosas, realmente maravillosas. Inclusive ella llegó a trabajar en fotonovelas de amor, yo recuerdo. Si las ves con cuidado, la fotografía representa quién es María Félix, quién es... esta Pellicer, ¿no? ¿Quién es la Tigresa? Es decir, cada una de ellas capta mucho la parte profunda de las personas, ¿no? Entonces, hay muchos de los retratos que yo siento que tienen un dejo así como fantasmagórico, como más allá de la persona fotografiada. Hay esta capacidad de irse más allá por todo este trabajo y esas similitudes o esta forma de abordar, ¿no?, la imagen surrealista, que sí te da otra perspectiva. Para ella, todo ese era su trabajo. Y lo de Snob, las series de Snob, ella las hizo porque le divertían mucho con Leonora, con mi papá. Era algo que era como crear todo un cuento, porque eso es importante. Ella creía que una foto aislada no era tan representativa como una serie. Encargo lo de Snob, tanto como las fotos de los fetiches, eso, como era un encargo lo de mujeres. Y ella decía, bueno, y a los encargos hay momentos robados, decía ella. De repente, cuando iba a hacer un encargo, ella sacaba alguna foto de algo que a ella le interesaba ahí y era un momento robado al encargo. La foto del paraguas, por ejemplo, que es una foto muy famosa, donde ella le mandan a hacer fotografías con toda la cuestión de Durruti, de unas marchas, de unas manifestaciones, y de repente ella ve esos paraguas y es un momento robado de algo, de una visión de ella. Están ustedes viendo las vintage. Ah, lo que iba a preguntar. Y todo lo que usted está viendo son las vintage. No
No obstante de que hay mucho cariño en su obra, yo siento que es una gente entregada a lo que ella está fotografiando, es crítica y es analítica. Entonces yo creo que en todas estas imágenes que ella saca, todo lo de Castañeda y toda esta parte, ahí hay más una crítica social, ¿no? Pero sin embargo el compromiso sigue siendo el mismo, sigue siendo este compromiso con lo fotografiado. Ella tuvo una gran afinidad por el movimiento anarquista, pero no, ella no era una militante anarquista. Ella conoció a mi papá, que él sí era el dibujante de los anarquistas y luego se tuvo que ir al frente y a cubrir la retirada de toda la población con los anarquistas, ¿no? Lo que a ella le gustaba es lo que es poco conocido en anarquismo en España, que era este trabajo de base con las cooperativas campesinas, con las mujeres campesinas, el trabajo de base de organización. Y no este anarquismo que se volvió de moda como de rebeldía, de romper cosas y de... No, a ella le gustaba mucho toda esta cuestión anarquista, de la cuestión ideológica, de todo este trabajo, pues como puede ver aquí usted esta mujer amamantando a un niño, ¿no? O podrán ver después otros, el trabajo con las bases campesinas y con las cooperativas campesinas, que fue la filosofía básica, que luego se distorsiona como una especie de rebeldía, ¿no? Entonces sí, hay una parte de entrega, de amor, pero hay una parte crítica, es una mujer crítica que no asume las cosas así nada más, sino las asume por, después de hacer todo un análisis de lo que ella está haciendo y dónde está trabajando. No había una diferencia entre, bueno, acá está el artista y acá está el fotógrafo, la persona común y corriente. No, ella era lo mismo, era una y persona. Y su talento, ¿no? El talento era talentosa en la foto, pero era talentosa en las esculturas, talentosa en cocinar, en sus amigos. En su forma de vivir, la fotografía era una forma de vivir, ¿no? Es de las primeras maestras de fotografía, porque en ese momento no tenemos nadie, yo que quería ser fotógrafa, después de estar con Katy en la Ibero, no encontré ningún otro lugar. Ella se acabó la carrera de artes plásticas en la Ibero, entonces yo creo que su parte de docencia fue fundamental. Fue muy interesante porque las pláticas con Katy Horna fueron... Bueno, yo llegaba, le enseñaba una foto y a partir de ese pretexto podíamos hablar de cualquier cosa que no fuera fotografía, que no tuviera que ver nada con la foto que yo le había llevado. Yo no sé cuántas veces nos metimos al laboratorio, que tenemos un laboratorio muy bien puesto, sino es más bien el enriquecimiento. Lo mismo con Matías, o sea, hice una escultura con Matías, pero esta parte del diálogo, de la discusión de conceptos, es lo que fue fundamental. Pero, de alguna manera, esas pláticas fueron las que me formaron más como fotógrafo que cualquier otro maestro que haya tenido. Y les decía, tienen que educar su memoria visual, ¿no? Entonces les daba una cámara sin rollo para que estuvieran... Si ustedes no educan su memoria visual y no se acercan a sus vivencias, no van a poder ser buenos fotógrafos. Y por otro lado les insistía, y tienen que ser los mejores técnicos para sentirse libres, seguramente como pasa con los de la cámara, mientras más manejan la técnica, más se olvidan de su cámara, ¿no? Y tienen mayor libertad para el desarrollo. O sea, yo creo que también eso le invirtió mucho tiempo de su tiempo en enseñar a muchas, pues somos bastantes la generación que fuimos metidas a la fotografía a través de esta visión maravillosa, no sé si fue de ella o las necesidades o de tener una maestra de fotografía, porque no había nadie que enseñara, ¿no? Algo que ella tenía muy, muy específico de ella era que a todo el mundo que estaba alrededor de ella la hacía sentir muy especial. Cada vez que nos veíamos, sabía que me tenía gulas para comer y mi gelatina roja. Y comíamos siempre gelatina roja, vino húngaro y gulas. Y bueno, lo importante era ese ritual. Siempre te hacía sentir como exclusivo, como el favorito, ¿no? En el momento
momento que ella murió y yo vi tanta gente alrededor de mí que la fue a ver y que la fue a, pues, a llorar y todo esto, yo no podía creer que había tanta gente después de mí, un poco egoísta, ¿no? Porque siempre te hacía sentir muy especial, te escuchaba muy bien. Ya no estaba Katy, pero ya la casa de Katy pues ya no era Katy, o sea, ya realmente era una casa, ya era una casa, o sea, ya no importaba. Lo que hacía el espíritu de esa casa era Katy. Cada cosa que había ahí, cada detallito de la casa, pues hablaba de esa vida interna, esa de la que tú mencionabas de Katy. Es cómo acomodo este espejito aquí, este cuadrito acá. Y ya sin Katy, podías verlo sin interferencia, digamos. O sea, Katy era tan fuerte su presencia que no te dejaba ver todo lo demás. Cuando llegué había una sábana tapando algo, llegaron mi papá y mi mamá y me dijeron, mira, ven a ver. Entonces me abrieron con la sábana así en la Navidad y iba a la casa de muñecas que me había hecho mi papá con fotos. Me acuerdo de ese, me gustó mucho. Eso, las Navidades eran maravillosas. Las Navidades, cuando nació mi hija, cuando nació mi hijo y mi mamá con ellos, son momentos muy bonitos. Hay fotógrafas que tienen mucha publicidad, que tienen mucha distribución en el sentido de que sus imágenes son muy conocidas. Y hay gente, como en el caso de Katy, que es una fotógrafa, como he dicho, calladita, en que no se preocupó por andarle pidiendo nada a la publicidad, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota también en donde una universidad en Arizona o alguien en Arizona le ofreció varios cientos de miles de dólares para comprarle una parte de su archivo. Y ella dijo, bueno, no, yo tomé estas fotos en México, las fotos deben de quedarse en México. Entonces fue con la universidad, donde daba clases, les dijo a la universidad, bueno, pues tengo este archivo, me lo quieren comprar en $1,000,000, no sé cuántos, $100,000, por decir cualquier cifra, no lo sé a ciencia cierta. Y la universidad dijo, pues nosotros te podemos dar $100,000, ¿no? Y le vendió el archivo a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es asumirse, pues no sé si como mexicana, pero sí decir, bueno, pertenezco a este país me ha dado esto y le voy a dejar a este país lo que tengo. Yo creo que el deceso de ella es muy reciente como para que empecemos, ¿no? A unir todos esos lapsos en la historia, porque hay mucho trabajo de ella perdido en el sentido de no publicado o no estudiado, que se tiene que llegar a hacer. Pues ella siempre decía acerca de los imponderables de la vida. Y los imponderables de la vida para ella eran siempre como, siempre surgía algo, si hacías las cosas bien y luchabas por ellas y tenías como fe en tu trabajo y confiabas en ti mismo, en los peores momentos salía algo mágico o alguien que te ayudara en cualquier situación difícil en la que tú te encontrabas. Algo pasaba que sucedían las cosas como tú las necesitabas. Con todo su talento y su creatividad y la manera de trabajar en la casa, me brindaron generosamente muchas herramientas para la vida.